Entre nosotros y también entre nosotros y la comunidad, que se irán integrando seguramente algunos a visitarnos más tarde, y que continuará esto mañana con los que se queden, y a partir, por supuesto, del día 17, 18 ya tenemos el tema más oficial con los juegos autóctonos, con las ramadas, con el público que va a estar más dedicado a su fiesta del 18, y por supuesto en este minuto está trabajando en gran cantidad. Y también tendremos el magnífico rodeo oficial que se va a realizar aquí en esta media luna, pero con una diferencia muy marcada. Este rodeo fue financiado con un proyecto que presentó el municipio y que también fue apoyado, por supuesto, con fondos de gobierno regional. Y por lo tanto, entre ese apoyo más el que pone la administración municipal y su consejo, que no es menor, porque estamos hablando en total de todo este elemento de lunes a domingo, de 15 millones de pesos que significan el tema de la instalación del sistema eléctrico, del pago de la luz que se consume, del arriendo del local y de algunas instalaciones, y vamos a seguir haciendo cada día más ramada, más rodeo, más domadura, más palo encebado, más carreras con huevos en la cuchara, más carretillas humanas y todo lo que se hace para celebrar y disfrutar de esta tremenda fiesta dieciochera, que es una tradición. Y fíjense que en Santiago, nada menos, ustedes la ven, que empezaron ya hace unos días, se veía en la tele cómo, con tanto entusiasmo, y eso que se cree que la gente de Santiago es menos guasa, es menos tradicionalista o es menos folclorista que nosotros. En nuestra media luna monumental.
señor concejal, don Héctor Guzmán, jefe del Departamento de Educación Municipal, Nicolás Castillo también, monitor de ARPA del Liceo de 99. Aplauso para cada una de los integrantes, alumnas y alumnos de este conjunto folclórico.